Teresita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien, no? Señoras y señores, ¿cómo estamos? ¡Este es el show del mandril! Carnales, les tengo una noticia. El sheriff del condado de Los Ángeles dice que no va a entregar a los indocumentados a la migra cuando la rieguen al volante. Compadres, si los detienen por infracciones de tránsito, ya no los pueden deportar por eso. ¡Aguas, mi raza! Pero los simpáticos grupos antimigrantes amenazaron con protestas. Dicen que los indocumentados son delincuentes que no deberían estar en este país. Digan lo que quieran. Yo les voy a demostrar todo lo que valgo trabajando duro. ¿Cómo no? ¡Luis! ¡Luis, mijo, ya es hora! ¡Levántate, hombre! Virgencita, por favor, ayuda a mi hijo Luis para que no siga los pasos de su hermano Rodrigo. Olvídate de mí. Yo no te necesito. Esta es mi nueva familia. Yo también estoy muerto. ¿Me oyes? ¡Muerto! Sí, Flag, llegó la hora de comer, ándale. Siéntate, ándale, siéntate. Siéntate, siéntate. Siéntate, bueno, sit. Sit, sit. ¡Ay, papá, no! ¡Por Dios, Luis! Me diste un susto a la fregada, mijo. ¿Por qué entras por atrás, eh? ¿Dónde dormiste? ¿Dónde pasaste la noche? Cálmate, jefe. Yo no quería despertarte. Chaparro, es que ¿qué voy a hacer contigo, mijo? ¿Dónde estabas en la noche? Es que no tienes de qué preocuparte. Ya sabes que yo no soy como mi hermano Rodrigo, ¿eh? Me quedé a dormir en casa de Nick para hacer una tarea de la escuela. Pero pues tienes tanto trabajo que no te acordaste. Si tengo tanta chamba, es precisamente porque te quiero dar una mejor calidad de vida, mijo. Además, ¿qué es eso? Tú me pediste una computadora para no tener que ir a casa de tus amigos a hacer eso, ¿no? Ah, esa computadora no está más vieja porque no se puede. ¿Eh? Todo el mundo tiene una tablet. ¿Cómo que vieja? Si apenas hace 3 meses acabé de pagarla. ¿No me quieres ver la cara de tonto, Luis? Cuando tú vas, yo ya vine y tú lo sabes. Bueno, papá. Y no vayas a tomar en él, por favor. Te sirves en el vaso. Mira, si no me crees, papá, entonces llámala a Nick. Aquí está su número. Ahí está. Llámale. Que no lo voy a hacer. Sabes que confío en ti. Tomes ahí, tú dime esto, por favor. Me olvidó.
Ya llegó Sánchez. Ándale, agarra tus cosas y vamos, te llevo a la escuela. No. Está bien, yo ya cuadré un ride para la escuela. Ah, bueno, Luis, haz lo que se te dé la gana. Pero sí tengo una cosa. Hoy en la noche vamos a hablar. Porque esto no puede seguir pasando, mijo. De ninguna manera, y lo sabes. No me des el avión. Está bien. Bueno, vamos al rato, chaparro. Cuídate. Padre. No tanto los políticos que están con esta situación de que sí se hace, que no se hace. Ya estamos por avanzar. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Oh, ya sé. Te peleaste con Luis. Yo llego a dormir anoche, compadre. Según él me avisó que se iba a quedar en casa de un cuate de la escuela, pero yo no me trago ese cuento, de verdad que no. Mira, ¿para qué le buscas? Luis es buen chamaco, hombre. Sí, ya lo sé. Lo malo es que en este mundo todo se pega menos la hermosura. Si lo que me preocupa, compadre, es que se meta al mundo de las pandillas, como lo hizo su hermano Rodrigo cuando se murió su mamá. Ese es el problema. Dios mío. Y es que todo es culpa de este maldito barrio. Juro, yo no sé qué pasa. Tengo que mudar este barrio. Tengo que moverme de aquí por el bien de Luis. Mira, si no es el barrio, Los Ángeles está lleno de pandillas. ¡Ey! ¡Ahí te buscan! ¡Me va a espantar a los clientes! No, pues si no se espantan ya con los precios que tú les cobras. Mira, no quiero pandilleros en mi taller. ¡Cálmate, madre Teresa! La vienes a dar de inocente palomita, ¿qué crees? ¿Que yo no sé que tú andas comprando coches robados? Mira, dile a ese tipo que no vuelva. Está haciendo lo que tú dijiste. Está esperando afuera. Además, mi hora de lunch, así que relajado. No deberías desperdiciarla con él. ¡Epa! De mi hermano no hables así. No es ningún desperdicio. Paisanos, me informaron que la migra va a hacer una redada por la Pacific. Alguien que fue despedido llamó a la migra y denunció a sus compañeros indocumentados. Oye, Sánchez, eso a dos cuadras de aquí hay que ir. Tenemos que ayudarlos. ¡Órale, muchachos! ¡Súbanse! ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Cómo lo preparé? ¿Como en los viejos tiempos? ¿Eh? ¿Sabes? Cuando sea millonario... Bueno, cuando seamos millonarios, voy a seguir comiendo estos tacos toda la vida. ¡Ay, sí! ¿Qué dijiste? Cuando seamos millonarios, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a ganar la lotería o qué? ¿Por qué no? Ay, la vida da sorpresas. ¿Quién sabe? A lo mejor y mi suerte cambia más rápido de lo que te imaginas. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te vas a salir de la colonia? ¿Te vas a salir? Ade, no. No, eso es... Eso es algo muy difícil. Eso pensé. Pero sí. Sí. ¿Sabes qué? Tú sí. Ade, yo te metí en esta banda y te tengo que sacar. Te tengo que sacar de aquí. Espero que todo no es tú. Somos nosotros, hombre. ¿Qué te tomaste hoy? ¿Qué caso te olvida por qué me tatué mate aquí?
Por lo mismo que yo me tatué a de aquí. Ay, pero yo creo que vas a estar mejor sin mí. Ni te creas, sangrón. Eso no va a pasar. Tú y yo tenemos un pacto de chavitos, un pacto que yo honro, que a mí no se me olvida jamás. ¿Por qué es ese pacto? No, el pacto no. Sí, el pacto sí. No, de aquí. Ándale, acuérdate la muñeca. Pues, ¿cómo va? ¿Sabes que tú eres la única persona en el mundo que me dice Mati? Desde que estábamos chavitos, ¿no? Sí. Y de morrita nos decíamos. Juntos. Por siempre. Fue muy arriesgado pararnos para ayudarnos cerquita de la migra, güey. ¿Qué quieres que hiciéramos, Sánchez? Por favor. No podemos hacernos de la vista gorda. ¿Tú escuchaste lo que dijeron en la radio? Fueron unos envidiosos que delataron a sus propios compañeros, que lo único que estaban haciendo era chambear para llevar el pan a sus casas. ¿Qué querías? Sí, tú. No te hagas la mensa. Tu hermano es pandillero y quiero saber si tú andas en lo mismo. Mira, yo no me he robado nada de este taller. He sido una persona decente y hago muy bien mi trabajo. Pues si acaso algún cliente se ha quejado de mí. No, ah, pero... pues entonces, con todo respeto, lo que pasa en mi tiempo libre es asunto mío. ¿Tu clica te siguió? No, tranquilo, yo sé qué hago. Ya rodamos varias veces por estas calles y yo no veo a nadie vendiendo mercancía. El dato me lo pasó el mero mero de los azules. Ese güey sabe todo lo que pasa en esta ciudad. Los alacranes tienen que saber que este también es territorio nuestro, de la colonia. Uy, uy, uy. Habló la hija del gran pandillero anónimo, la realeza de la clica. Cállate, si te vuelves a burlar de mí. ¡No hagas eso! ¿De qué? ¿Tu papá, el famosísimo pandillero, nos va a matar? ¡Por favor, Noemí! Todo el mundo sabe que no eres hija de ningún mafioso. Es más, ni padre tienes. Claro que sí tengo. Solo que no puedo decir su nombre, porque... Compadre, ¿qué pasó? Un pájaro que está ahí. ¿Quién sabe cómo se habrá metido? ¡Órale! Seguro va a pesar por una semana. Estoy harto, Carlos. Ya estoy viejo. Y está decidido. Me largo a Guadalajara. ¿Cómo, compadre? Espérate, ¿cómo que te vas a Guadalajara? ¿Y el negocio y la troca? Mi nieto. Quiero ver a mi nieto crecer, quiero estar con mi mujer. La troca, pues, la voy a vender. ¿Cómo que la vas a vender? Sí. ¿Sabes qué? Yo te la compro. Que me la compres. Si tú no tienes papeles, si no tienes cuenta en el banco tampoco, Carlitos. ¿Cómo le vas a hacer? Ya lo sé, Sánchez. Pero no te preocupes, que eso va a cambiar. Mira, tú sabes que mi hijo es nacido aquí en los Estados Unidos. Él es ciudadano. Y con la reforma migratoria de Obama, yo estoy seguro que voy a conseguir papeles para trabajar muy pronto. Pero dame tiempo. Pues mira, ahí tengo un vecino que me la compra rápidamente. Te voy a dar chance hasta mañana. Así que apúrate. ¿Ok? Hasta mañana. Mati, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Por qué me citaste aquí? Sí, 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 tranquila. Todo está bien. ¿Sabes algo de Noemí? ¿Te ha hablado? ¿Te ha dicho no, algo? No, absolutamente nada de Noemí. Por favor, termina de contarme qué está pasando. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que...
Noemí me vio haciendo negocios con los alacranes. ¿Qué? Adela, Lu, entiende, mira, te tengo que sacar de aquí. Para eso necesito mucho dinero, por eso me puse a hablar con los tipos. Santo, lo que yo quería que era que nos saliéramos de la colonia, no que te aliara con los peores enemigos que ellos tienen. Pero si Noemí no ha dicho nada, ellos no saben. Mira, no han disparado, no me están buscando. ¿Qué hiciste? Eso está... ¿Qué hiciste? Mira. Los alacranes me dieron esto. Les dije que lo podía vender en nuestro barrio. Les dije que sí. Adela, todo va a estar bien. Tú sabes lo que eso significa. Que cuando se enteren los jefes que están en la cárcel, le van a poner un precio a tu cabeza, Matías. En esta clica, la colonia, no se aceptan sapos, no cobardes. La traición la pagan con su vida. Robarle a tu propia gente es traición. ¿Qué? ¿Lo sabían? Esta vez no te van a matar porque son unos cigarros. La próxima, tus hijos amanecen sin cabeza allá afuera. ¿Dónde están? Sí, sigo siendo tu hermano mayor. Respeto. Ay, no, pues qué bonito hermano mayor. Que en vez de estarme cuidando, protegiendo, lo que están metiéndome más y más en sus broncas. ¿Cuándo vas a madurar?